Pitäme tiaikaa. Paraíso Harley Davidson, no hay más. Ahí está una foto de la Pan American Esmeralda Harley. No sé si está un cuate que andaba por ahí por Esmeralda, pero no creo que le tocó ahora trabajar. Nada más, qué estructurosa, así mamona. Ahí tenemos una 48. No, sí es 48, ¿no? 1200. Tenemos por acá, vamos a seguir caminando por acá. O sea, ¿qué pedo? ¿Me van a aventar copyright aquí? ¿Qué onda? Está chida también. Yeah. El sueño húmedo de todos. The Breakout. Breakout, 114 pulgadas cúbicas de motor, motor Milwaukee 8. Allá la Fatboy, ya tuvimos una en el canal. Pero está chida. La CBO, la Pan American, que ya la hemos visto, ya la han visto en el canal. Y tenemos la hija pródiga por este lado, que es la Sportster S, 1250 centímetros cúbicos, motor Revolution Max, que es el nuevo motor de Harley Davidson. Llantas GP500 en las dos, tanto acá como acá. La tracción es por banda, los escapes son más altos, que no sé cómo, qué problema vaya a tener uno con los escapes a esta altura. El asiento, pues, podría decirle que no es, como que nos hubieran vendido un poquito más de cojín, pero bueno. Tenemos un tablero digital, los espejos tipo Cafe Racer. Pues se ve chulo, está enfriada por líquido ya. Yo creo que viene a suplantar todo lo que es la gama Sportster de Harley Davidson. Todo esto. Nada más. Vean ese pere porque está ahí abajo. Qué pedo. De hecho, ya subí un video allá de Harley Querétaro donde tienen esta. Si no lo han visto, les voy a dejar también el link en la descripción de este video para que lo pasen a ver y se degusten viendo esa belleza de máquina. Y la Pan American, que ya conocen, ya está en el canal. Así es que aquí les puedo decir, motor Revolution Max 1250, control, cuando se avanza, cuando está parado se baja, cuando avanza se levanta. Tiene un chingo de cosas aquí. Esto es eléctrico también. Los accesorios, cajas rígidas, un buen de cosas que tiene. Luego, también les voy a dejar en la descripción o una etiqueta por acá para que pasen a verla. Podemos saludar a Big. ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo andas? Ya cuando empezamos a cobrar las fotografías, oye, la neta, como el MC Dinero, ¿no? De 10 baros, va incluido una rima. Ya te hubieras comprado esta moto, ya con todas las fotos. Es mía, güey. No, pues ya me humilló, ya me voy, ya. No, qué chido. Esto es mi carnal. Ahí anda el John, por allá también anda Copadón. No sé, vas a saludarlo por acá. Le perdí la foto. ¿Vas a saludar al buen John? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Ya ves. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo te va? Está toda la flota por acá. Sí. Las playeritas. Chido, no manches. Playeritas, por si te gustan una. Luego, la merch. Y a mí me quedó mal de las etiquetas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no me las tuvo a tiempo, según me las iba a tener hoy, ya no me las tuvo. ¿A poco? Hay que mandarle algo de que, pues, oiga. Oiga, pues, ¿cómo ve? Pues, se pasó de lanza. Está lista para el día. Sí. ¿Nos va a tener que regalar etiquetas para toda la Nación Motoblog? Ajá, sí. Yo tengo para ti. Ah, yo tengo un sticker para ti, traigo aquí de los stickers. Yeah. Yo voy a dar uno, no sé, el blanquito para la moto negra. Chido. Sí. Ahí va a estar la moto González. Sí. Vamos a dar una vuelta más, vamos a echar más cotorreo y más desmadre por acá. Yeah, vámonos. Yeah. Esta moto, según, bueno, aquí dice esta moto, está protegida con el mejor sistema Instinto Biker. Mi moto la tiene, el problema es de que me la aventé un buen tiempo sin activarla.
y tengo que traerla a Instinto Biker para actualizar, pero el sistema sí funciona. El chiste nomás cambiar a actualizar el sistema para que el GPS funcione bien. Pero ahí en fuera todo jala a la perfección. Pero esta tiene el sistema de alarma. Ahí vemos llantas por aquel lado, accesorios, tarjetas. Aquí las tarjetas. Por acá. Hartos cascos. Hartos cascos nada más. El LC2. El shaft. Bueno, esos de abajo están coquetos. Más gorras, Instinto Biker, guantes, protecciones. Están buenos. Vamos por el área de los aceites. Hola. Hola de los aceites. Vamos por acá. Hartas llantas por acá. Tengo una. Un amigo que necesita las llantas. Vamos a ver qué pedo. Ah, mira, aquí está el tuber. El gasolino. O sea, como todo un buen rockstar, el gasolino. Y huele a combustible. Aquí ¿dónde estás? El gasolino, aquí está. El gasolino de la velocidad del terror. Ya vimos que toda tu flota, ¿eh? Rockstar. Poder distinto, Biker. ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. ¿Por aquí andamos? ¿Cómo ves? Allá atrás todo el desmadre. Está chido, ¿no? Vamos a disfrutar un rato. Todos son de Nitro, o sea. Tiene un poder de convocatoria bien chingón. Qué bueno, sí, el amigo del Nitro. La neta, está chido. Síganos en los canales a todos también, Instinto Biker. Saca unos videos que ni siquiera el C5 puede sacar, la verdad. Exactamente. La verdad es que combatiendo el crimen todo día con día. ¿Cuántos llevas ya en este año? En este año llevamos más de 270 motos recuperadas. Nada más. Tengo algo pendiente aquí con él, sobre mi sistema de alarmas. Hay que checarlo. Hay que reconfigurarla, hay que actualizarla. Todo se lo podemos hacer sin ningún problema, ¿no? Ahí estamos. Hoy vamos a hacer video al respecto para que también se pongan al pendiente. Claro, vamos a seguirle para acá, mis hermanos. Pues familia, con este toma épica que está aquí en mis espaldas de lo que es el sim, que a pesar de la pandemia y todo esto, pues jaló bastante bien, hubo bastante gente, pues todo fue como que un éxito. Podemos decir que se fue chido esto. Pues espero te haya gustado este video. Manejé un poquito de humor negro para variar un poquito, para divertirnos un poco, para entretenernos, que eso es lo importante en este canal, que tú te diviertas. Espero te haya gustado este video. Si te gustó, dale like, o si no, dislike. Comparte con tus cuates, suscríbete si no estás suscrito. Comenta, que es lo más importante en este canal. Me encantan sus comentarios, así que espero todos sus comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Ya rodar, que el mundo se va a acabar. Yeah.